Vamos a hacer dos cosas. Primero, nuestro acto y nuestra intención de que todo lo que vamos a hacer en este día, en esta hora, corra en la divina voluntad. Ese debe ser nuestro primer acto del día. Decidirnos, confirmarnos en la divina voluntad, para que la divina voluntad tome su puesto primario, su lugar de honor en todo lo que vamos a hacer. Llamarla, la llamamos para que se haga vida en nosotros de todo lo que vamos a hacer. Jesús mismo, que es su voluntad, venga en nosotros a hacer lo que nosotros hacemos, a que lo hagamos junto con Él. Esa debe ser nuestro primer acto. Nuestro segundo acto ya será una petición de que sepamos hacer bien lo que nos hemos propuesto hacer en la divina voluntad. Y para esto segundo, vamos a rezar todos un Padre Nuestro para que Dios nos ayude a cumplir la intención primera de que todo corra en la divina voluntad. Vamos a rezarlo sentados, no importa. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Estábamos viendo ayer la novena de la Navidad, pero platicando ya después en la noche nos dábamos cuenta de que la novena son 9 horas de la novena de la Navidad. Nosotros habíamos pensado que tendríamos tiempo pues de extendernos sobre cada una de las horas para cubrirlas en las 8 conferencias, en las 8 horas de conferencias, pero pues ayer nos entretuvimos demasiado porque nada más hicimos las 2 primeras horas de la novena en 4 horas de conferencia. Entonces ahorita estamos en la posición de que nos quedan 4 conferencias, pero 7 horas de la novena. Entonces, pues vamos a procurar. Había 2 opciones. O continuamos así, extendiéndonos sobre cada una de las horas, aunque no la terminemos, o pasamos un poco más rápido sobre cada una de ellas para terminar las 9. Entonces, pues vamos a tomar un punto medio en tampoco dejarlas tan simplemente leídas, sino extendernos no mucho para poder llegar a la novena hora. Y si no llegamos a la novena, nos quedamos en la octava, pues ya con todo este material ustedes podrán enriquecer su meditación de la hora o de las horas que nos falte por desmenuzar aquí. Bueno, entonces nos vamos a la tercera hora. No hay que perder tampoco todo el conjunto en el que vamos. Recuerden, primera hora, la encarnación del Verbo, el decreto de la encarnación del Verbo y todo lo que dijimos sobre eso. Segunda hora, Jesús ya, el Verbo encarnado, Jesús en el vientre de la Santísima Virgen y Luisa que empieza a hacer compañía ya a Jesús pequeñísimo en el seno de la Santísima Virgen
para acompañarlo los 9 meses y honrarlo por cada uno de los meses que estuvo en el seno de la Santísima Virgen. En aquella segunda hora ya es un Dios que se despoja de todo su ambiente divino para encarnarse, esto en plan de reflexión. Y la petición que nos hace, hazme un lugar en tu corazón, como tenemos que disponernos realmente para que aquel Dios inmenso en el cielo, aquel decreto de la encarnación para darnos la vida divina que iba a vivir Jesús, darnos a nosotros, empieza después a desarrollarse en el seno de la Santísima Virgen, y nosotros empezamos desde ese momento, desde esos momentos primeros de Jesús en la encarnación, a hacerle compañía en todo lo que hacía para querer recibir todos los bienes que él traía al encarnarse, que no solo era la salvación, la redención, el perdón de nuestros pecados, sino toda nuestra semejanza con él. Entonces en ese punto estamos. Aquí nuestro Señor empieza con Luisa y le enseña qué es lo que hacía en el seno de la Santísima Virgen. Bueno, una voz interior me decía: hija mía, apoya tu cabeza sobre el seno de mi mamá. Mira, mira dentro de él mi pequeña humanidad. Mi amor me devoraba. Los incendios, los océanos, los mares inmensos del amor de mi divinidad me inundaban, me incendiaban, levantaban tan alto sus llamas que se elevaban y se extendían por doquier a todas las generaciones, desde el primero hasta el último hombre. Como todos fuimos creados en Cristo, Jesús, al encarnarse, el Verbo al encarnarse, tenía que abarcarnos a toda la familia humana, como decíamos ayer, desde Adán hasta el último que habría de venir, o que habrá de venir. Él nos contenía en él, porque en él fuimos creados. Y mi pequeña humanidad era devorada en medio de tantas llamas. Pero ¿sabes tú qué cosa me quería hacer devorar mi amor eterno? A las almas. Y solo estuve contento hasta que las devoré todas, quedando todas concebidas conmigo. Ahí empieza realmente nuestra vida, nuestra existencia. Si bien después en el tiempo nosotros venimos después, pero dentro de Jesús, ahí empieza nuestra existencia y nuestra vida. Después podemos ver un poquito este problema entre eternidad y tiempo. Y solo estuve contento hasta que las devoré todas, quedando todas concebidas conmigo. Yo era Dios y tenía que obrar como Dios. Esta frase aquí es importantísima, después la vamos a analizar. Yo era Dios y tenía que obrar como Dios. Debía tomarlas a todas. Mi amor no me habría dado paz si hubiera excluido a alguna. Ah, hija mía, mira bien en el seno de mi mamá. Fija bien los ojos en mi humanidad recién concebida. Y ahí encontrarás a tu alma concebida conmigo y las llamas de mi amor que te devoraron en Jesús.
cuánto te he amado y te amo. Dice Luisa, yo me perdía en medio de tanto amor y no sabía salir de ahí. Pero una voz me llamaba fuerte diciéndome, hija mía, esto es nada aún, estréchate más a mí. Dale tus manos a mi querida mamá a fin de que te tenga estrechada en su seno materno y da una mirada más a mi pequeña humanidad recién concebida y mira el cuarto exceso de mi amor. Esto fue lo primero que nuestro Señor hacía, la primera actividad, devorar su amor. Quería devorar a todas las almas en él y nos concibió en él. Hija mía, vamos a esto. Yo era Dios y tenía que obrar como Dios. Creo que aquí en Costa Rica ya algo hay en algún cassette que hable de esto. Nosotros tendemos, lógicamente, a ver a Jesús como un de niño, pues como un niño común y corriente. Y ya no se trata ahora de verlo como de niño, sino recién encarnado. De esto nosotros tenemos muy poca idea, aún humanamente hablando. Tal vez los doctores ginecólogos sí sepan qué cosa es un cuerpecito de un niño recién concebido. O ese niño recién concebido, que son dos células, o cuando empieza, Dios pone su alma. Pero por el pecado original, porque todos salimos en pecado en ese momento, el alma queda como separada de Dios y ya no tiene toda la percepción de lo que Dios es y cómo Dios la está creando en la humanidad de Jesús, sino que queda a oscuras completamente allá en el seno de la mamá, como una cosa inerte, como una cosa que no pasa nada con él. Casi como una nada. Tan es así que como las gentes nomás ven esto, por eso muchos dicen, no, pues eso se puede abortar, pues eso es una nada. Pero no, pues es una vida humana. Pero como el pecado original nos saca, nadie se acuerda aquí de qué hizo cuando estaba en el seno de su mamá. No, absolutamente. ¿Por qué? Porque para tener conciencia de eso se necesita, en un hombre normal, se necesita que el alma use el cerebro, eso ya lo platicábamos por ahí. Y como el cerebro de un niño de dos células apenas no sirve todavía para pensar, y el alma está prisionera ahí, pues esa pobre alma está como inactiva, esperando a que ese cuerpo se vaya desarrollando, nazca y pueda después tener el uso de la inteligencia a medida que el niño va creciendo y su cerebro va siendo capaz de tener el uso de razón. Antes de eso tienen la razón, porque la razón está también en el alma. Lo que no tienen es el uso de la razón. Eso todos los hombres que hemos nacido de pecado original. Pero Jesús no, Jesús, que el pecado original si era Dios mismo. Por eso dice, yo era Dios, Dios hombre, y debía obrar como Dios, no como un niño común y corriente como nosotros en pecado original. Él, a pesar de que su cerebrito no servía para pensar todavía, porque estaba recién concebido corporalmente hablando, pero en su alma tenía su divinidad, y a pesar de que eran dos en una, pero era el verbo encarnado, era Dios y tenía que obrar como Dios desde ese momento. Si nosotros hubiéramos tenido un recurso de razón, ¿qué le hubiéramos hecho 9 meses en el seno de nuestra mamá con un uso de razón allá adentro? Pues nos hubiéramos dado unas aburridas de aquellas. Imagínense, 9 meses con la conciencia de que no podemos movernos, que es más o menos lo que le dicen. 9 meses en la oscuridad. 9 meses entendiendo que nuestros bracitos no nos sirven para hacer nada.
que nuestros ojos todavía no nos sirven para ver, pero lo estamos entendiendo. Y eso seríamos nosotros. Pero además era el verbo encarnado. Entonces no solo 9 meses de todo este plano, sino 9 meses de abarcar en él a toda la humanidad y de empezar a hacer su trabajo divino, porque como era Dios tenía que obrar como Dios, empezar a hacer su trabajo divino en el seno de su mamá, con esa incapacidad total corporal de un Dios que en el cielo es inmenso, infinito, que no puede ser contenido por nada. Ahora, por amor de nosotros, como dijo en la meditación anterior, restringido hasta este punto, que es increíble, ni siquiera nosotros podemos abajarnos a estos niveles de restricción, porque hubiéramos necesitado conciencia cuando estábamos en el seno de nuestra mamá para poder decir, bueno, sí, soy un hombre, tengo inteligencia, pero ahorita me tengo que estar aquí en 2 células, no tengo que estar esperando, no me puedo mover sino esperar. Y Jesús, además de esta actitud, repito, tenía que tener no solo soy un niño que está aquí y tengo conciencia, sino tengo a toda la humanidad concebida en mí y tengo que empezar a trabajar, porque como soy Dios tengo que obrar a lo Dios, no a lo niño en pecado original, sino a lo verbo encarnado, recién encarnado. Y aquí tengo que empezar. Por eso, pues esto agrega a aquello de que solo yo poseo la verdadera humildad. Nosotros no tenemos ni siquiera esos elementos para poder decir, pues yo me abajé. ¿Pues de dónde me abajé? Lo más que puedo hacer, como decía Alejandra ayer, con base en Luisa, pues es reconocer que soy nada. Pero eso no me abaja de ningún lado, se me pone en la verdad y en la realidad de las cosas. Y esto que digo de Jesús, aún en el seno materno, los primeros momentos y los 9 meses de su vida, pues también se aplica después a toda la vida de Jesús. Porque la gente, o algunas gentes, tratan a Jesús sin esta frase, yo era Dios y tenía que ver como Dios, sino que le ponen, pues yo era hombre y oraba como los demás hombres, ¿no? Y quieren ver a un niño que no sabía quién era, y a una Santísima Virgen que no tenía la más remota idea de quién era Jesús. Y presentan a un Jesús que apenas se va descubriendo él a sí mismo en el bautismo, y es porque Juan le hace el favor de decirle, el Cordero de Dios. No. No es posible. Andemos tratando como si fuera uno más de nosotros, ¿no? Él era Dios y obraba como Dios. Y tenía que tener conciencia de lo que estaba pasando. A ver, ¿quién puede decir estas palabras? Yo, desde el primer instante de mi concepción, desde que fui concebido, abarqué a toda la humanidad, por todo sufrí, a todos devoré. Pues esto queda absolutamente lejos de cualquier hijo de hombre que verdaderamente. Y es esto, que nosotros realmente no hemos conocido a Jesús por dentro. Todo este campo, toda esta actividad que empezó en el primer momento, que por otro lado está en la Biblia, no digan que no, que yo invento. Los sacrificios y holocaustos no quisiste. Por eso, entrando en el mundo, por eso me has preparado un cuerpo. Por eso, entrando en el mundo, he dicho, heme aquí, oh Dios, que vengo a hacer tu voluntad. ¿Y cómo voy a poder decir eso, Jesús, entrando en el mundo, en el momento de la encarnación? He aquí, oh Dios, que vengo a hacer tu voluntad, he aquí, oh Padre, que vengo a hacer tu voluntad. Si no hubiera tenido conciencia, no te hubiera tenido conocimiento de lo que estaba pasando. Entonces la Biblia dice, mentiría, sería una exageración, una imaginación que no tiene sentido. Pero visto así,
está perfectamente iluminado aquel párrafo que, entrando en el mundo, dijo: he aquí, oh Dios, que vengo a hacer tu voluntad. Aquella voluntad que ya examinamos en el primero, en la primera y segunda meditación. Entonces, desde el primer instante de su concepción, él empezaba, porque era Dios, obraba como Dios. Y desde ahí empezaba a sentirse devorado de amor por nosotros. Empezaba a sentir que tenía que hacer su trabajo desde aquel momento para poder darnos todo, para que nada de nuestra vida quedara sin la de él. Si Jesús hubiera empezado a hacer su trabajo de Dios y de su actividad interior a los 8 años, o a cualquier edad, los que hubieran muerto de 5, de 3 años, no tendrían un verbo encarnado, una actividad de verbo encarnado a su edad. Esto es importante porque vamos a llegar a lo siguiente. Como Jesús, desde el primer momento de su encarnación, empezó su actividad de verbo encarnado en favor de todas las criaturas, esto nos da una puerta de salida muy interesante y muy importante para algunas de las preguntas que ayer nos hacían por allá afuera. El aborto. Cualquier niño de 3 días de nacido, de 5 días de nacido, que por voluntad de los papás, son provocados voluntariamente y pecaminosos. Hay muchos en que las mujeres no pueden contener al niño formado y se abortan, pero no hay ningún sufrimiento muchas veces, como quisieran mantenerlos en ellas, y hacen todos los esfuerzos. Y de todas maneras, pues el niño no se logró. ¿Por qué? Por algún problema de la naturaleza, que yo diría voluntad de Dios. Y entonces esos niños, como repito, voluntaria o involuntariamente abortados, ya tienen un verbo encarnado que vivió desde la concepción hasta 2 o 3 días. Ya tienen una vida de Jesús para ellos, que en el momento en que están muriendo, su alma, que es alma adulta, porque todas las almas son iguales, empieza a pensar sin necesidad de aquel cerebrito, porque se empieza a separar de aquel cuerpecito que todavía ni siquiera le servía. Entonces empieza a separar y empieza a ver la realidad espiritual de las cosas con los ojos del alma, y encuentra por primera cosa a un Jesús que, como vivió desde el principio de su encarnación su actividad divina, ese niñito de 2 días tiene a un verbo encarnado de 2 días para recibir en él toda la actividad. Por medio de esos 2 días, digamos, que él sí vivió en la tierra, tiene la posibilidad de recibir a todo el verbo encarnado y los 33 años y la pasión y todo. Bastará con asociarse a ese verbo encarnado para recibir a todo el verbo encarnado, porque pues es inseparable. Todo lo que Jesús hizo constituye a Jesús. Entonces, esos días, la infancia de Jesús vivida conscientemente a lo divino, yo era Dios y tenía que obrar como Dios, eso es para divinizar todas las vidas de las criaturas, pues en él todos fuimos, todas nuestras almas fueron concebidas, aún la de las que son abortados con media hora de existencia en el tiempo, también se encuentran en Jesús. Y al, repito, el momento de la muerte, empiezan a ver la realidad, tiene un minuto de verdad. Lo que nosotros con nuestros cerebros tardamos en ir meditando y comprendiendo, en el momento de la muerte, de un solo golpe, de una visión intelectiva, el alma comprende en un momento de verdad toda la historia de su vida. Eso les ha pasado a muchas gentes. Sintiéndose en punto de la muerte, parece que toda la vida les recorre en un segundo, y lo han dicho, en unos instantes antes de un accidente o algo, parece que recorren toda su vida, se les presenta delante y se les presenta el panorama
Bueno, pues esto es más o menos el mismo funcionamiento. Ahora, no estoy hablando del aborto provocado, porque hablar del aborto provocado es hablar de la culpa de los que lo buscan, los que lo quieren y de los que lo provocan. Ahorita estaba hablando simplemente de un niño abortado por accidente y muchas veces por voluntad de Dios, porque en el cielo tendrá que haber de todo. Quien vivió un segundo en el tiempo y en ese segundo absorbió todo el verbo encarnado, y en el cielo no le falta nada, porque todo el trabajo lo hizo Jesús por él y se lo da como hecho por un niño, por una criatura. Como ustedes ven, esto abre un campo inmenso al destino y a la suerte de los niños abortados con mala voluntad de padres o de otras gentes, o sin mala voluntad de nadie. Cuando el aborto es provocado, pues la culpabilidad de otros, imaginen la hora. Un niño que tenía que desarrollar, o niña, lo mismo, un niño que tenía que desarrollar, como nosotros, de dar vida a la vida de toda del verbo encarnado que hizo en la tierra para que fuera vida de nosotros, y nosotros, a nosotros no se nos antoja que eso se realice. Entonces le privamos la existencia a ese niño como diciendo, no, tú no tienes nada que ver con el verbo encarnado. Es que no tenemos estos conceptos de que todos fuimos concebidos en Jesús, a pesar de que lo dice la Biblia varias veces. En él somos, nos movemos, existimos, en fin, no voy a repetir las varias citas de estos. Entonces, por parte de los niños, como decía yo también ayer, ahí es donde reciben su prueba, porque nadie entra al cielo sin querer y nadie se va al infierno sin querer. Entonces, en ese momento, como esos niños no han sido bautizados, no han tenido el beneficio del bautismo, se encuentran en que en ese momento tienen que decidir si aceptan su muerte como voluntad de Dios, reciben todos los actos que Jesús hizo a nombre de ellos, como vida de ellos, para que en el cielo se los gocen, o no aceptan. Porque además, para entrar en el cielo, en ese momento, yo pienso que lo primero que tendrían que hacer es perdonar en ese mismo momento en que los están matando a quienes los están, a quienes lo están matando, porque se dan cuenta. No es que no se dan cuenta, se dan cuenta, claro. En cuanto el alma empieza a separarse del cuerpo, se dan cuenta de que los están matando, de que vinieron al tiempo, de que Dios es Dios, de que el verbo encarnado, de la pasión salvadora. Y ahí tienen que decidir. Algunos tal vez digan, no, yo no acepto, yo quiero vivir mi vida en la tierra, porque quiero hacer de las mías, pues, como lo hemos hecho nosotros, que hemos querido la vida para hacerlo nuestro. Y otros digan, no, acepto esta muerte como voluntad de Dios. Y así como tú perdonaste a tus enemigos en la pasión que ahorita comprendo, así yo perdono a quienes me están matando a mí, y por primera a mi madre. Aquella que debía acogerme en su seno, cuidarme, porque así es voluntad de Dios hasta que yo nazca, es la que se voltea contra mí. Por eso les digo, esto ya es la parte de la culpabilidad de los otros cuando es voluntario. Pero cuando no es voluntario, este niño no necesitará perdonar a nadie. Al contrario, acoger en él a Dios, la vida de este verbo encarnado, encontrará a Jesús de su tamaño, un Jesús de 2 días de nacido, que obraba como Dios. Parecerá cosa de niños, pero a nuestros ojos así es. Un niño de 2 días de engendrado que encuentra a un Jesús obrando a lo Dios de 2 días de engendrado, porque por eso Jesús empezó como empezamos todos nosotros, porque si no hubiera habido ahí un espacio en que no tuviéramos a un Jesús,
que es lo que decía aquí, que ni un hueco tendría que quedar en nosotros que no estuviera concebido por Él y vivido por Él. Yo era Dios y tenía que obrar como Dios. Debía tomarlas a todas y toda la vida de todos. Bueno, desplazamos un poco nuestra idea a aquellos hermanos que no llegan a término y no nacen, pero ahora también pongámoslo así. Pongamos la atención en cada uno de nosotros. Realmente nosotros, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo nos hemos comportado ante este Verbo encarnado, ante este Jesús, que era Dios y hablaba como Dios, y ya enriquecido con todo lo que hemos meditado en estos días, en este par de días? Realmente, aquí diría yo, más que qué hemos hecho, cuánto nos hemos aprovechado de este Verbo encarnado que cada uno de nosotros tenemos. Porque Él bajó, pues encarnó para darnos, no tanto para recibir de nosotros, somos nada. Si de recibir de nosotros se trata, pues primero nos tiene que dar. Pero lo primero es que nosotros tenemos que recibir de Él. ¿Cuánto nos hemos aprovechado de Él? El rico es Él. Nosotros no logramos ponernos en esta posición. Nosotros queremos darle. En vez de decir, no, a ver, vamos a empezar por el principio aquí y las cosas. Y como dice Luisa, miles de veces, si realmente quieres que te dé algo, primero dámelo tú. Entonces primero tenemos que estar en posición y en disposición de recibir lo que Jesús quiere darnos, lo que a cada uno de nosotros quiso darnos cuando se encarnó. Y como esto está en acto en la divina voluntad, la encarnación del Verbo, por eso podemos rápidamente, fácilmente, ir a toda la vida de Jesús. Acuérdense que las horas de la pasión es un acompañar a Jesús las 24 horas del día, del último día de su vida. ¿No? Nuestra vida no es las 24 horas de la pasión, sino los 33 años de Jesús. Tendríamos que hacer la meditación de los 33 años y 9 meses, no nada más de las 24 últimas horas, y acompañarlo desde la encarnación del Verbo, para que se junte con el momento aquel en que nosotros también fuimos concebidos en el seno de nuestra mamá, y que aquel Jesús que está en acto empiece a comunicar sus bienes hacia nosotros. Toda nuestra vida, no haya ni un minuto de nuestra vida en que no estemos conectados recibiendo del Verbo encarnado, porque en Él fuimos concebidos y en Él fuimos creados. Con pecado original o sin pecado original, ahí estamos. Conocer a un Jesús así y tener estas disposiciones de recibir su vida en la nuestra, desde el primer instante de su vida y de la nuestra hasta el último respiro que demos, esto es repetir la vida de Jesús en nosotros, no nomás las 24 horas de la pasión. Esto tendría muchísimo que extenderse uno, porque en unas partes se encuentra uno en un aspecto de la vida de Jesús que quiere hacerse vida de nosotros. En otros momentos encontramos otro aspecto. A veces tenemos amarguras, a veces tenemos contrariedades ahí, a veces tenemos gozo. Yo estoy muy contento de estar aquí. Entonces, hay diversas circunstancias en la vida
y que todas tenemos que estarlas encontrando en la vida de Jesús. ¿El secreto cuál es? Entrar en la divina voluntad. Ahí están todos los actos de Jesús, como si ahora los estuviera haciendo. Ahorita todos podemos, con nuestra intención, entrar en la divina voluntad y reunir los primeros momentos de nuestra concepción en el seno de nuestra mamá, unirlo con la encarnación del Verbo, con los primeros momentos de Jesús, para que nuestra vida empiece ahí, nuestra vida que empezó separada de aquel punto por el pecado original. Ahora que tenemos inteligencia y voluntad libre, queremos que nuestra vida, el primer latido de vida humana que tuvimos, esté junto con el primer latido del Verbo encarnado, y que de ahí parta nuestra vida. Y pero como esa encarnación del Verbo está en acto, es fácil hacerlo. Basta con que queramos, y con que lo sepamos, y con que lo meditemos, y con que nos pongamos en esa actitud delante de Jesús, porque repito, Jesús para eso se encarnó, como lo veremos en las siguientes horas, en hora de la novena. Por eso les decía ayer que es notable que Luisa, lo primero que se acuerda, y sin mucho hacer un esquema de por dónde iba a empezar, empieza por aquí. Y no por la pasión, ni por el nacimiento, ni no, por la encarnación del Verbo, porque allí es el principio de nuestra vida. El pecado original fue el que nos separó de ahí. Porque en cuanto el Verbo se encarnó, empezó a concebir nuestras almas en él. Y nosotros, el pecado original hizo que nos acudiéramos ahí y empezáramos por nuestro lado. Me decía, hija mía, la voy a repetir ya para terminar, porque había yo dicho que no me iba a extender. Una voz interior me decía, hija mía, apoya tu cabeza sobre el seno de mi mamá. Mira dentro de él mi pequeña humanidad. Mi amor me devoraba. Los incendios, los océanos, los mares inmensos del amor de mi divinidad me inundaban, me incendiaban, levantaban tan alto sus llamas que se elevaban y se extendían por doquier a todas las generaciones, desde el primero hasta el último hombre. Ya tuvo más amplitud esto después de haber reflexionado lo anterior. Y mi pequeña humanidad era devorada en medio de tantas llamas. Mi pequeña humanidad de un día de concebida era devorada en medio de tantas llamas. Pero ¿sabes tú qué cosa me quería hacer devorar mi amor eterno a las almas? Y solo estuve contento hasta que las devoré a todas, quedando todas concebidas conmigo. Bueno, de todas maneras, a pesar de esta meditación que hemos hecho, esta reflexión, pero esto necesita meditación ya personal para realmente sentir, diría yo, percibir claramente cómo cada una de nuestras almas fue concebida en Jesús, nuestras almas y nuestras vidas. Nuestros cuerpos no, eso ya se entiende, fueron concebidos yo en mi mamá, pero mi alma y mi vida, sobre todo mi vida sobrenatural, fue concebida en la encarnación del Verbo. Las almas, y solo estuve contento hasta que las devoré todas, quedando todas concebidas conmigo. Yo era Dios y tenía que obrar como Dios. Debía tomarlas a todas. Mi amor no me habría dado paz si hubiera excluido a alguna.
Ah, hija mía, mira bien en el seno de mi mamá. Fija bien los ojos en mi humanidad recién concebida. Y ahí encontrarás a tu alma concebida conmigo y las llamas de mi amor que te devoraron. Oh, cuánto te he amado y te amo. Yo me perdía en medio de tanto amor y no sabía salir de ahí. Pero una voz me llamaba fuerte diciéndome, hija mía, esto es nada ahora. Estréchate más a mí. Daré tus manos a mi querida mamá a fin de que te tenga estrechada en su seno materno y da una mirada más a mi pequeña humanidad recién concebida y mira el cuarto exceso de mi amor. Thank you.